Bueno, hace 20 años que estoy fuera de Tandil, pero vuelvo, es la ciudad donde yo me crié, hice todo el colegio, y mi familia es toda de acá. Y bueno, volvemos, es una defensoría que se abre nueva, una defensoría federal que está creada por ley desde el año 2001. Llevó mucho tiempo crearla, Muchísimo, muchísimo. ¿Por muchísimo. qué? Nos dirás después. Bueno, hace varios años que ya funciona la fiscalía, y bueno, y ahora venimos nosotros con la idea de que en un futuro cercano tengamos también un juzgado federal acá en Tandil, porque ya es necesidad por la población, por la cantidad La de la complejidad de la problemática, problemática que exacto, hay. exacto. Y bueno, nosotros abrimos oficialmente hoy, mañana ya vamos a estar asistiendo a la gente. Nosotros somos abogados para aquellas personas que no puedan pagar un abogado en todas las causas que tengan que ver con el Estado Nacional. O sea, para ponerlo fácil, si una persona tiene un problema con su obra social y no le dan la medicación, nos vienen a ver a nosotros y nosotros le hacemos las gestiones y el recurso de amparo contra PAMI, contra todas las obras sociales que sean nacionales. Y después también vamos a intervenir en causas penales, que es todo lo que tenga que ver la competencia federal. O sea, intervenimos en un montón de delitos que son federales. Por ahora, hasta que tengamos el juzgado en Tandil, trabajamos ante el juzgado federal de Azul. Pero bueno, nosotros estamos acá, así que para poder estar más cerca de la gente, esa es la idea de la defensa pública. Victoria, ¿cómo se canalizaban hasta ahora estas problemáticas? Porque en realidad yo te decía la confusión de la gente de Claro. pensar que hay una defensoría de la provincia, una defensoría local muy pronto, una UMIC. Claro, no, hasta este momento lo que tenía que hacer la gente, que tenía que hacer este tipo de trámites o de reclamos, tenían que ir a Azul. La única defensoría que existe en la jurisdicción hasta ayer era Azul. Entonces, bueno, eso era una problemática, porque estamos hablando de gente vulnerable, de gente con problemas de salud, que tenía que, además de todo eso, viajar 100 kilómetros para hacer un trámite ante un juzgado. Entonces, ahora estamos nosotros para que lo puedan venir a hacer acá. Decías que es como haber un paso más para Sí. llegar al juzgado. Es, a ver, si se tardó tanto en esta defensoría, ¿hay que pensar en tantos años para el juzgado o crees que no? No, creemos que no. Creemos que una vez que ya estamos, o sea, la justicia federal tiene tres patas, digamos, la fiscalía, la defensoría oficial y el juzgado. Ya hay dos. Poner la otra va a ser muy fácil, así que estamos, a partir de mañana también empieza ese trabajo para buscar un juzgado federal para Tandil, que, insisto, lo necesita. Yo hace 8 años que trabajo en Azul, con lo cual conozco, y también trabajo en la Defensoría de Azul, así que conozco la problemática, conozco la jurisdicción y sé que Tandil, junto con otras ciudades, pero sobre todo Tandil, es la que más demanda a la justicia federal. Así Está, que sí. está. Bueno, a partir de hoy, en realidad a partir de Sí. mañana, muy cerca de la Sí. gente, ¿en qué horario da De atención? 7:30 a 13:30 es nuestro horario de atención al público, así que vamos a estar acá, es Roca 192, es la dirección, compartimos edificio con la Defensoría del Pueblo, pero bueno, sí, acá vamos a estar, la idea es estar cerca de la gente. Bueno, orientar, guiar, acompañar Exacto, a la gente. exactamente.